mi nombre es Francisca Vázquez. Llevo, pues yo creo que poquito tiempo, como unos 5 años, colaborando con CASE. Pues la verdad es que me gusta mucho porque son temas que mucha gente desconoce. Participar en este curso para saber sobre la tecnología relacionado con las trabajadoras del hogar, a mí me ha ayudado mucho porque creo que, digo, la tecnología va avanzando día con día. A mí en lo personal me ha ayudado, por ejemplo, en la parte de hacer videos. A mí me cuesta mucho trabajo hablar ante cámaras o ante el público, y la participación que hago día con día en CASE y ahora con el CCD me ha ayudado bastante a ser como un poquito más fluida en este tipo de cosas. Es importante que se acerquen a este tipo de espacios como es el CCD porque te ayuda para muchas situaciones. Hoy en día la tecnología siempre va un paso más adelante que nosotros. Ya todos los trámites son internet, ya no te tienes que formar. Entonces, al tú no saber manejar por lo menos tu teléfono, eso te impide conectarte al mundo tecnológico. Entonces, hoy por hoy es importante saber, pues, lo más esencial, ¿no? Cómo usar por lo menos tu teléfono, y eso te va a abrir puertas para cualquier tipo de trámites, incluso hasta para tu credencial, acta de nacimiento. Ese tipo de cosas te puede ayudar bastante. Hola, mi nombre es Graciela Soriano Martínez. Llevo ya más de 3 años participando en los talleres de CASE Nacional. Soy trabajadora del hogar de hace más de 15 años. Mi experiencia en los talleres del Centro Cultural Digital, la verdad, ha sido de mucho aprendizaje. Y mi mayor motivo de estar aquí es poder apoyar a más trabajadoras del hogar con lo que hemos aprendido, que es avanzar, como no quedarnos retrasadas en lo que es el avance tecnológico, que cada vez es más grande. Y la verdad, el poder apoyar, eso es lo que a mí me emociona, el decir, con lo que yo aprenda, puedo enseñarle a más compañeras. Yo le diría a mis compañeras trabajadoras del hogar que es tan importante aprender, porque así nuestros empleadores o demás personas no nos pueden engañar. Debemos empoderarnos, debemos decir, yo sí puedo. La tecnología es para mí, es para todos. Mi nombre es Francisca Bautista Bautista. Soy trabajadora del hogar desde hace 47 años. Llevo en CASE 10 años. Es muy importante porque muchas de nosotras como trabajadoras del hogar no sabemos la tecnología. Es bien importante que se acerquen a CASE porque así conocen sus derechos y porque muchas no lo conocemos y tampoco le damos el valor a veces uno mismo a nuestro trabajo. Mi nombre es Socorro Pérez Díaz, soy una mujer indígena de la Sierra Norte de Oaxaca, hablante de la lengua mije, trabajadora del hogar. He empezado a tomar cursos, esto me ha llevado hasta este punto que nos encontramos en el Centro de Cultura Digital. El curso sobre tecnologías y herramientas digitales que hemos tomado en estos meses, a partir de julio, me ha llevado al conocimiento y empoderamiento de mis derechos laborales. Involucrarse en las tecnologías nos abre toda una ventana de oportunidades como trabajadoras del hogar. Compañeras, las invito a participar en los diferentes talleres que implementa CASE en colaboración con el Centro de Cultura Digital.